Avui al matí la mare que el va parir, X-Boyer, aquí al nostre costat. Merci per venir, Javi, moltes gràcies. A vosaltres. Vam estar compartint la rua del Barça i jo vaig flipar perquè la gent pràcticament cridava més el teu nom que el dels jugadors del Barça. No tanto, pero sí que es verdad que la gente nos dio mucho cariño, sobre todo yo lo disfruto por mi padre, que lo veo ahí disfrutar como un enfermo y no sé, me mola mucho la verdad. Me lo pasé muy bien y como experiencia ojalá se repita, pero yo creo que las sensaciones de ese día son inolvidables. ¿Y al teu pare? Porque, claro, diguéssim que toda la familia está ficada en el ajo del influenciarismo. El Buyer, el papa Buyer, el mini Buyer. Sí. No sé si el gos también. O... No, porque no hay. Perro Buyer. No, bueno. Es una secta. Sí. Pero això del teu pare em va flipar porque la gente, papa Buyer, cridaba toda la estona. Explica'm la historia del teu pare. Bueno, al final, como yo soy del Barça, como casi todo el mundo sabe, y hacemos reaccionando a partidos desde hace tiempo, y al final yo en los partidos siempre los he visto con mi padre. Y llegó un momento que ya le dije, pues en vez de reaccionar, él y yo solo, vente con nosotros y ya también pues, vemos el partido. Y un poco cosas de la vida, él empezó a tener problemas en el curro y llegó un momento en el que le dije, tío, escucha, pues, al final la vida está para vivir, tenemos la suerte, tanto Eric como yo, que puedes dejar el trabajo y estar bien. Y bueno, lo hizo y como a él realmente no le gusta no hacer nada, empezó con la aventura de los directos en Twitch. Y mira, a día de hoy, o sea, realmente no, yo tengo la suerte de que tampoco tengo que pagar a mi padre nada porque lo gana él solo, así que súper bien. Tía, mira su mentalidad, que era, yo voy a intentar hacer esto, sacar lo que pueda para que a ti no te suponga tanto gasto y si te da la casualidad de que me va suficiente bien, el gasto que yo te ocasionaba, ahora te lo va a ocasionar tu madre. Y ahí los tengo a los dos ya. Pero hay un momento en que tú pots deixar de... Bueno, supongo que treballaves abans o no ho sé, pero tú deixes de treballar y et dediques només a això. El tema sí. dels streams y todo plegat. ¿En quin moment passa això? Mira, yo empecé... O sea, realmente llevo 10 años subiendo vídeos, a lo mejor dedicándome a esto, llevo... O sea, ya ganando un dinero, llevaré, no sé, 6, 7, por ahí. Y no, yo estudiaba informática, acabé el grado medio, o sea, hice el curso este puente que te piden y luego grado superior. Y sí que es verdad que ya en el grado superior, el primer año yo ya estaba ganando un sueldo por encima de la media. A lo mejor estaría ganando al mes 2.500 euros, cosas así. Wow. Eso en YouTube, pero, ¿eh? Sí. Porque siempre la gente es queixa molt que YouTube dona menys calés que Twitch, que es una plataforma complicada. No, para mí YouTube paga mejor que Twitch porque al final YouTube te paga la plataforma, no necesitas que alguien venga y te haga su apoyo. O sea, te paga la plataforma y tu único apoyo es que lo ves y te gusta. Y cuanto más gente lo vea, pues mejor me va a ir a mí, pero sin más. El grado superior, el segundo año ya me estaba yendo bastante mejor. Es más, hubo una vez, que esta anécdota me hace mucha gracia contarla, yo me llamaron para grabar con Neymar un vídeo. El primer vídeo que yo grabé con un futbolista fue Neymar. Hombre. Tela. Sí, sí. Y claro, en medio de clase le tuve que decir al profesor, oye, me tengo que ir, que tengo que grabar. Pero que esto, Javi, no puede ser así, porque prepárate tú los vídeos y bueno... Sí, es verdad, yo me daba mucha libertad de horarios, pero me decían, ya lo estamos así para que cuando vengas cumpla. Digo, no, porque tengo que grabar un vídeo con Neymar. El profesor dijo, no, escucha. ¿Puedo venir? ¿No? Ves tan... ¿Y qué habías de hacer, Neymar? ¿Habías de jugar reto, fútbol, nada festa? Un reto de fútbol. Sí. Y... No, la verdad que muy bien y un tío de puta madre, la verdad. Y nada, sí que es verdad que ya en el segundo año, pues a lo mejor al mes ya estaba ganando 4.000, 5.000 euros. Pero ya un poco por cabezonería y por no volver a escuchar a mi madre decir por lo menos acabo los estudios, dije pues hay que acabarlo y lo acabé y para adelante, ¿sabes? A casa teva, ara molt bé, però al principi quan et veien tanta estona amb aquella cadira, amb el videojoc, diuen, bueno, tio, fot algo de profit, ¿no? Perquè està molt bé que ho facis bé, però... La verdad que, lo que digo, como siempre, nunca he dejado de estudiar, nunca les ha preocupado eso, pero mi madre, por ejemplo, fue la que cuando yo le dije, mamá, quiero una capturadora. O sea, ahora mismo, vale, todo el mundo medianamente sabe que eso funciona para algo. No. Pero en ese momento tú ibas al MediaMar, pedías una capturadora y ni había en el MediaMar. O sea, a lo mejor te decían, pues en el MediaMar del Splau pone que hay dos. Pregunta suerte, allí. Qué fort. Y que sepan lo que es los del MediaMar. Claro, y mi madre sí que es verdad que para Reyes me compró la capturadora. Y luego al tiempo pues me compró también el ordenador, que en mi casa no era fácil, realmente hemos vivido siempre al día y era una inversión. Y ahora me río con mi madre y le digo, la inversión más barata de tu vida. Yo no sé qué es una capturadora, ¿eh? ¿Cara? Bueno, una capturadora es como un dispositivo que lo que hace, imagina, ahora ya no hace falta. Ah, vale. Conectabas el cable de la PlayStation al aparato y del aparato a la tele. Entonces lo que hacía ese aparato era
la imagen te la guardaba, o sea, te lo grababa, vale, para que tú luego pues, te grababa la tele, ¿no? Vale, vale, captura, vale, la Play, lo captura que, lo que el correcto, partido que estás, vale, jugando. Correcto. Ah, bueno, ahora claro, ya no, ahora ya la misma PlayStation, ah, te lo graba, sí, automáticamente. A botó del mig, crec que s'ha. Però d'aquests 4.000 euros que deies que entraven, 2.000 a Hacienda, ¿no? O sí, bueno, pero bueno, 4.000 no. En ese momento Hacienda pegó más duro después. con 4.000 no pagan la mitad, eso lo pagan ya cuando... Porque es una mica indiscreta aquesta, però puc, si ho fa bronca, ¿no? ¿Et puc preguntar cuánta pasta guanyes? No lo sé ni yo. No lo sabes ni tú. Quina sort. Bueno, depende, es que, va, que al final al no tener un trabajo fijo va por meses. Pero no sé, de 30 a 40 mil. ¿Al mes? Sí. Wow. Bueno, no és brut. Bueno, sí, és brut, el que tu vulguis. Has de pagar un gestor, però hi ha molta gent que ha decidit anar a Andorra a viure, sí, pel tema d'impostos. T'ha passat pel cap a tu o què? No, la verdad que no. No, no has posat el Google Maps allà a Andorra. No, he ido a Andorra lo suficiente como para decir no quiero vivir aquí. No quiero vivir aquí. El Tegrer, ell està a la Kings League, però alhora viu a Andorra. Sí, sí, sí. O sigui, el tio no sé com s'ho munta, perquè està a les no, dues sé, coses. No sé, se lo monta, ja te digo yo que se lo monta muy bien. Tiene un calendario todo escrito, o sea... No, la verdad que es una vida que el que vive allí ya es acostumbrado, está genial y nunca va a hablar mal porque una vez te acostumbras, claro, lo llevas bien, pero sí que es verdad que soy una persona muy familiar. Me gusta mucho compartir tiempo con mis amigos de toda la vida y yo creo que el irme allí es un poco perder... Al final, para lo que estás vivo, que es para disfrutar, y a mí de otra cosa no, pero la fiesta y disfrutar me gusta mucho. Pues parlar de disfrutar y de festa, es un de los protagonistas de la Universidad Estrella Damm. Correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo va anar el rodatge? A més, tú que eres un tío que una mica els vídeos te'ls deus editar tu y todo plegat, pim, no, no, pim, tengo un editor. Vale, pero ara ja sí, antes empezabas editando los tú y tal. Sí, ara, sí, equipo de rodaje, 10 horas allí esperando, venga. Vestuario, el del sonido, pues, maquillaje. ¿Cómo va anar tot això? Pues es una cosa en la que yo daba por hecho que iba a ser así, el hecho, me hace mucha gracia porque esto lo hacen mucho cuando haces rodajes así grandes, es increíble, espectacular. Venga, va, pero repetimos. O sea, creo que es la frase que más odio del mundo. No me digas increíble, tío. Dije que lo hago otra vez y ya está. Pero no, no, la verdad que muy bien. Fue un día de rodaje. Fueron ¿un día otro... solo? Yo pensaba sí, sí, que sí, esto era una semana. O sea, el rodaje del anuncio sí que fueron dos semanas. Vale. Pero lo que contaron o editaron de mí era solo un día de grabación. Y no, muy bien, la verdad. Al final el papel que me tocaba hacer era un poco lo que hago cada día. Coger una cámara y decir, mirar dónde estoy y qué bien me lo paso. Así que muy fluido todo. Home, t'hem vist patir molt en aquell balé. Sí, sí, no? Lo pasamos mal. Seguiendo-te el dia al sol, sí, menjant, sí, bevent cervesa... Bueno, no, no, cerveza no, por ejemplo. ¿No? Esa cerveza sin alcohol toda. Ah, ¿sí? Intenté rascar en los tiempos muertos a ver si... qué va. Imposible. Y no sé, así como anécdota, que claro, la gente ve que hace sol, pero no sabe que allá hace un frío que te mueres. O sea, eso no es ahora. ¿Cuándo lo rodasteis esto? ¿Qué es en febrero esto? No, febrero no. Primera de mayo, pero fue la semana esta que había como un aire congelado. Sí, que hacía mucho frío. Sí, sí. Hacía sol, pero el aire era catastrófico. Y no, no. Con Photoshop editan que los pezones no se vean duros. Oh, no, teníamos mantas cuando acabamos la escena. Sí. Tapado. Oye, siempre se. Yo vi siempre. Siempre rodan las escenas de distribuidad al hivern. Ya. Yeah. Siempre. Tú tomas tan mantas y al café y tal. Y también que anda para ti una mica. Rodeo-las al estío. No sé. Correu-vos. No, no, y la escena de tirarnos al agua fue complicada. Ah, imagínate. Porque claro, no estaba en guión. Y el gran director, que la verdad que un tío muy grande, me cayó muy bien. Dijo, chicos, esto no está en guión, pero sería mágico que pasase. Nadie se quería tirar, ¿eh? pero el tío era un genio y dice, solo con que uno diga que no, no lo hacemos. Hostia. Depende de vosotros. A ver, aquí tienes para que diga no. No, no, táctica psicológica. Y acabando con un, y si lo hacéis, me tiro yo. ¡Oh! Claro, y ahí dices, vaya, no voy a ser yo el que diga que no. Evidentemente. Y para adelante, la verdad. Bueno, y con la Batgirl, ¿qué tal? ¿Tenía relación Vans? No, 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 no la conocía, así que la he seguido mucho desde que empezó. Ahora sigo mucho a la hermana también, a la Musca. Sí. Sí. Y no tenía relación con ella, así que es verdad que en rodaje directamente no coincidimos. Ella acabó su rodaje el martes y yo sí que tuve que ir el martes un poco para conocer al equipo y hablar con el director un poco de cómo iba a ser todo.
Y allí sí que coincidimos y no, bueno, nos presentamos realmente en una conversación como tal, no, no llegamos a tener tal, pero bien, es, la verdad que bien. És una mica, bueno, salvamos les distàncies, però similar al teu cas, no? Amb el teu germà, l'Eric, doncs ella també, l'Alba, sí. La Muixca ara, no? També una família. El seu pare ja era famós, també. El seu pare també, o sigui, al final també és com una família d'èxit. Sí, sí, no, no, i la verdad que, o sea, cualquiera podría decir que Muixca triunfa porque la hermana Pagial, pero yo creo que que triunfa, que es una locura, ¿sabes? Te digo, escucho más a día de hoy a Muixca que a cualquier otro cantante. O sea, el último, la última mixtape que sacó me flipa. Ahora que estás a dalt de todo, diguéssim, a tu et fa por la caiguda? Porque tengo la sensación que aquest món es un món así una mica efímer, que un día ya estás... Ya la gente, home, claro, amb aquest volum de seguidors, molta gente seguirá fixant en tu, pero claro, hi ha un momento que ya no estarás a dalt. Llavors, ¿et fa por la caiguda? No, la verdad que no, porque es lo típico que cuando empiezas siempre te van metiendo el bueno, pero esto mañana se acabará, esto tienes que pensar otra cosa porque el día de mañana no lo vas a tener. Y bueno, yo qué sé, llevo 10 años, ¿sabes? No sé, el día que caiga, pues diré, pues mira, hasta aquí he engañado, ¿sabes? Ya he engañado suficiente. Hasta aquí ha durado lo mío, pero no. Y malamente no nos han pasado tampoco, ¿no? O sea, que... No, no, y bien, la verdad que a nivel de la gente que me sigue y de los años que llevo, no sé, creo que tengo un público muy guay y que siempre me apoya en todo lo que hago y en cualquier idea loca que me proponga. Y también es un público que va creciendo, porque hay gente que me empezó a seguir con 14 y ahora tiene 20, entonces... No sé, muy guay, no sé. Però has tingut uns últims 5 anys molt raros, que tu no pots anar pel carrer, no pots anar al cinema, no pots anar a un parc. Sí, tu lo puedes hacer todo. Sí, tot. La gent se volvia loca. Bueno, però la gente te conoce, però bueno, no sé, es como si vas a comprar en mi pueblo, por ejemplo, no pasa nada, porque todo el mundo sabe que vivo allí y todo es normalidad. Pero bueno, es como todo, si voy al Camp Nou, pues sé dónde me voy. O sea, voy a la Boca del Lobo y me van a conocer, y si me meto al cine un sábado por la tarde, sé que me van a conocer. Claro. Ves al cine un martes. No, no, claro. Nada, claro. No. Es un poco, no sé. ¿Pero te molesta cuando vas pel carrer o estás sopant a algún lloc? No, no. A ver, no sé. ¿Qué molestar? Pues sí que te piden fotos y vives con ello y hay momentos en los que te apetece más, momentos en los que te apetece menos, pero a la larga lo piensas y dices, joder. Claro. Sí, cuando yo empecé con esto, en la primera foto me volvía loco. Ya te hacía ilusión. ¿Te recordas del primer cop? Sí. ¿Aún estabas? Pues mira, fui a ver a mi hermano un partido de fútbol sala y un chaval, un chico que jugaba contra él, no veía los vídeos. Tenía 1000 suscriptores. Hostia. O sea, imagínate, no tenía nada. Es un 5 millones y pico, ¿no? Sí, a YouTube. Sí. No está malament. Son un montón de dedos. Es que porta molt de temps. Yo he anat als primers vídeos que tens a YouTube y sembles una otra persona. 2012. Fa 10 anys d'aquests vídeos. 2012, sí. Parlant del FIFA. Sí, ahí empezamos. Por cierto, parlant del FIFA, ¿FIFA qué? ¿Encara jugues al FIFA? No, la verdad que no. Yo estoy muy desencantado, pero ¿ho has probado o ni ho proves? No, yo cada año pues siempre intento dar la oportunidad, arranco, juego ahí, digo, este año parece que va a cambiar, pero no cambia nunca. La sensación es que es el mateix FIFA desde hace 10 años. Que no hay ningún cambio, s'omplen la boca dient, sí, una defensa más tal. No hay cap canvi. Bueno, los jugadores, ¿no? Els canvien. Sí, els jugadores. Si no fan ni això per 70 euros, ya planeo. No, a ver, yo creo que es un poco al no tener competencia... Se peinan. Sí. Y ahora con el tema del Ultimate Team y todo eso, pues la gente que está ahí enganchadísima, pues no les hace falta realmente hacer muchos cambios, pero es una pena. Bueno, has enviado el porque... fútbol, diguéssim, es un otro tipo de joc de rol, o digue-li com vulguis, ¿no? Sí. O d'estratègia, de fins a punt del teu equip. De gastar pasta. De gastar pasta i tot plegat, sí. Senyor. Escolta'm un tema, anem al tema de la Kings League. Hi ha un moment... que a tu et proposen, o no sé com va funcionar lo de la Kings League, t'ho proposen... Me llegó un WhatsApp de número desconocido, soy Oriol Querol de Cosmos, estoy con Gerard Piqué, ¿cómo lo tienes para...? No, estoy con Gerard. ¿Y tú? ¿Quién es Gerard, no? Estoy con Eric. Porque sí, yo perfectamente, el otro Gerard, hay dos Gerard famosos aquí. Bueno, ya Gerard Romero. Ah, ya Romero, ¿cómo estás? Veo, hombre, aquí con el colega Javi. Sí, luego leyéndolo bien, me dicen Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, cuando me pone Gerard... Pues ya directamente tendría que haber encajado el mensaje, pero que va, no. Dije, bueno, pues bueno, si tenéis que contarme algo, pues... Pues me lo contáis. Vale, mañana nos reunimos, yo no sabía de qué iba a ser nada. Pensaba que querían que me cambiase de agencia, o sea, pensaba que... ¿Qué hubiese pasado? ¿Y qué no envía el mensaje? Él tiene un interlocutor ahí... No, no, pero también lo envía él, ¿eh? Ya tenéis confianza, me imagino, y sois colegas. Ara sí, ara... Un tema, amb Gerard Piqué. Nosaltres, alguna vegada al programa, hem preguntat... quina vegada us heu trobat amb algun famós i tal, i hi ha hagut coincidència moltes vegades amb què Gerard Piqué no acaba, per dir-ho finament, de caure bé als oients del programa. Ara es posarà nerviós. No, però ell el coneix, jo el conec, ell el coneix. Llavors,
una mica com és Gerard Piqué en la intimitat, en les distàncies curtes? Pues... te diría que de los que conozco es un tío que puedes ir con él a cualquier lado a tomar cualquier cosa y sería uno más. O sea, yo creo que un poco lo que le pasa a Gerard es en sí la imagen de que, bueno, Gerard Piqué y se le tiene que hablar diferente o tienes que ser diferente. Yo creo que en el momento en el que lo empiezas a tratar como uno más del grupo y la misma tontería que le haces a él se la haces a él, ya está. Es la hostia. Pero el primer día que el coneixes, tú que estás fan del Barça... El primer día que lo conocí llegó tarde a la reunión y le dije, me debes una comida. ¿En serio? Fue lo primero que le dije. Has llegado tarde, me debes una comida, que lo sepa. Hostia, qué va. Sí, sí. Yo la verdad que... Es que después de grabar con tantos jugadores ya... Ya te... Ya no, ese filtro ya lo he perdido hace tiempo. Ya no. I de la Kings League, que és el que, amb el que et portes millor, perquè al final tots els presidents, tots els que esteu allà, sempre hi haurà, sou gent, vull dir, sempre hi haurà amb el que porta... Gerard Romero, no sé si et portes bé amb el Gerard. Hi ha molt bon rotllo, ens fem putatetes, perquè va, hi ha molta confiança. Sí, sí. Però bé, a veure, jo estic a l'últim sempre a la classificació. Bueno, sí, això sí. I Hart està fatal, aleshores jo caig bé per això. Ell està 3-0 ara, crec, no? Sí, de les dues competicions, home. Jo vaig dir Hart, que no me funciona. No. Sí, què tal, con Gerard Romero, bien o què? Muy bien, màquina. No se puede estar mal con Gerard Romero. Escolta'm una cosa, com veus aquesta història de mitjans tradicionals versus nous mitjans de comunicació, com per exemple nous entre totes les cometes del món, però Twitch i tots aquests mitjans de comunicació? Creus que hi ha realment competència? Els jugadors ja van directament als futbolistes a parlar amb la gent del Twitch i no amb els mitjans tradicionals, etc, etc? Com veus tot això? Jo sincerament, o sea, competencia, no creo que se llame así. Yo creo que es, no sé, son plataformas diferentes. Yo no creo que haciendo vídeos en Twitch aquí pueda estar perjudicando en algo. Incluso no creo que no se pueda trabajar entre los dos y poder hacer cosas súper guays. Y yo creo que a nivel que los jugadores, por ejemplo, muchos periodistas, sobre todo deportivos, tuvieron la mosca esta de decir, no, es que prefieren ir ahí que estar aquí. Pero al final yo lo pienso y digo, tío, pero sí. Vale, a lo mejor la entrevista no se la haces tú, pero si realmente tiene que dar una exclusiva, ¿qué más te va a dar? Si te va a llenar el periódico igual. O sea, sí, da igual quién le haga la pregunta, si el periódico te lo va a hacer. Bueno, el ego, ¿no? Supongo sí, que... un poco el ego, pero yo creo que entre todos se convive y salen cosas muy divertidas. Pero la sensación es que en el stream es más pachanguero, con la sensación de que ya con más calma, que relaxas, con más entre colegas, ¿no? Más relaxado. Bueno, porque sabes que nadie te va a hacer una pregunta que te vaya a perjudicar y al final, sobre todo en el ámbito deportivo, si es que los futbolistas lo que menos quieren hablar cuando acaba un partido de fútbol. Claro, ya. Entonces, si se juntan a jugar al Fortnite, pues se lo van a pasar mucho mejor y van a decir muchas más burradas. Sabu. Que si van a decir, oye, pues el otro día en esta jugada perdiste el balón o diste el pase al otro rival. Ya lo sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tú también gusta Telecinco, de Antena 3, intentando oferir cosas. No, y una vez, y Sálvame nos envió un mensaje a todos diciendo... ¡Sálvame! ¿Ah, sí? Cuando arrancó esto de los chup-chups y tal, sí, nos llegó un mail a todos diciendo que para hacer un programa conjunto. ¿Conjunto? Sí, que no conteste nadie a esto. Porque... Claro, pero si hay aquí algo que diga, va, pues yo me sumo, eso es lía la de Dios, ¿eh? No, que no, no. Aquí només tenia salva ni a guanyar, eh? No, clar, clar, és evident, eh? Ullo. Molt bé. Quedo com anècdota, la verdad. Doncs, escolta, jo estic encantat que hagis vingut. Igual, igual. I a part que, no sé, un tio tan de la calle com tu, s'agraeix moltíssim. No, muchas gracias. Bueno, Xavier, moltes gràcies per venir a Ràdio Flashback. Ay, espero que la gente que l'haya escuchado le haya gustado la entrevista y haya disfrutado. Gràcies. Merci, tio. Merci. Hombre, a vosotros.